Es todo aquí, no me lo voy a negar, también varios compañeros diputados no parlamento galego, desde luego para expresar a nuestra solidaridad, ¿no? Con los trabajadores de Alcoa, en este caso la factoría de Coruña, que están nada menos que vendo en riesgo a propia existencia de la factoría y por lo tanto todos esos puestos de trabajo, ¿no? Nos también para seguir demandando, como ya oficiamos las instituciones, que se adopte alguna medida concreta, alguna medida de política industrial en este caso, tendente a favorecer la permanencia de la factoría. Los trabajadores con criterio están demandando una tarifa eléctrica adecuada a las necesidades de la factoría y las autoridades no pueden seguir, sea el gobierno central o sea el gobierno de la Junta, pues mirando absolutamente para otro lado, ¿no? Estamos hablando de más de 400 puestos de trabajo que en este momento están en riesgo, ¿no? Yo creo que Galicia no se puede seguir permitiendo a sangría do desempleo, que desaparezca toda a producción industrial que tenemos en este país y que nos vexamos abocados como única saída a emigración histórica, ¿no? O drama do paro hay que empezar a combatirlo con medidas concretas por parte de las administraciones, ¿no? Y a nos nos parece intolerable que se siga con este desleixo y que como única política que se esté aplicando sea destinar cientos de miles de millones a banca. Es la única que hay, ¿no? Bueno, es hora de empezar a preocuparse por la gente, a preocuparse por los trabajadores y trabajadoras, por cambiar el rumbo de una vez por todas, ¿no? Desde principios de marzo de este año, los trabajadores y trabajadoras de las fábricas de Alcoa, en La Coruña y Avilés, estamos inmersos en un expediente de regulación de empleo temporal, o cal puede rematar en un expediente de extinción de contratos y desmantelamiento de las instalaciones si no se regula una tarifa eléctrica que nos pone en igualdad de condiciones para competir en Europa. Desde el Comité de Empresa de Alcoa, pedimos la colaboración del Consejero de Industria y del Presidente de la Junta para que intercedan con el Gobierno Central y se nos tengan en cuenta en la regulación del MISA eléctrico que se está desenrolando en estos momentos. Los comités de empresa no quieren ni imaginar la catástrofe social y económica que suponía la desaparición de nuestro sector para Galicia. A nuestra industria instalóse hace más de 50 años en nuestra comunidad por la capacidad estratégica, energética, que teníamos. Y que seguimos teniendo. No entenderíamos ni entendemos cómo siendo una comunidad gran productora de energía eléctrica, llegando a exportar este recurso a otras comunidades, incluso a Portugal, y padeciéndonos el impacto medioambiental de esta generación de energía, tenemos a nuestra industria gran dependiente de la misma en riesgo de ser deslocalizada. ¡Dinamita!